Bienvenidos de nuevo, soy CC y hoy os traigo el mejor, sin ninguna duda, truco de Kino der Toten. Espero que esto, bueno, tarden en parchearlo, lo digo por vosotros, por si lo queréis hacer. Y lo único que tenéis que hacer es activar el teletransporte en Kino, ¿vale? Lo siguiente sería, ¿vale? Esto nos hace falta dos personas para poder realizar este pedazo de truco, es para que no nos detecten los zombies, ¿de acuerdo? Como habéis podido observar. Vale, un compañero que era Reco en todo caso se pone delante del teletransporte. Nosotros nos suicidamos, él activa el teletransporte, caminamos hacia, digamos, el teletransporte para que nos lleve, ¿de acuerdo? Una vez ahí ya esperamos a que nos vuelva a teletransportar. Pero esto tiene que salir, ¿vale? Y tiene que salir de una forma. Yo voy a comentar cómo tiene que ser. Tiene que ser ahora que nos teletransporte a, ya sabéis, cualquier sala. Tenemos la sala del cohete, la sala de Samantha, la sala de Samantha con los osos, la sala del dentista, tenemos varias salas, ¿de acuerdo? Hay a veces que no nos teletransporta a dicha sala, sino que directamente nos teletransporta sin enseñarnos nada, ¿de acuerdo? Esta vez, como veis, me ha teletransportado a la sala del dentista, entonces perfecto. Lo que tiene que pasar es que muramos justamente en esa sala o justamente cuando nos teletransporte, ¿de acuerdo? Una vez hecho esto, estará ya dicho el truco realizado. Ahora simplemente lo que tiene que hacer nuestro compañero, tiene que matar a todos los zombies, ¿de acuerdo? Así que eso es lo único que tiene que hacer, ¿de acuerdo? Matar a todos los zombies y ya tendremos el truco realizado, ¿de acuerdo? Deciros una cosa de este truco, y es que lo pueden hacer todos los de la partida, ¿de acuerdo? Pero para hacerlo todos los de la partida, lo que tenéis que hacer es, en vez de iros con ellos, simplemente activarlo y que él se meta, ¿de acuerdo? Ahora os enseñaré pues una pequeña ilustración de eso para que os quedéis un poquito con la copla, ¿de acuerdo? Simplemente, como os había dicho, Recop se espera allí, yo me suicido, él activa el teletransporte y rápidamente nosotros nos metemos dentro. Esto es para hacerlo solos, ya que si Recop tenía el truco hecho, si se vuelve a teletransportar, le quitan el truco, ¿de acuerdo? Así que muy importante no volverse a teletransportar ni de coña, ¿de acuerdo? Y por morirse entero también, ni de coña, no os muráis enteros porque si no el truco se va a desactivar, ¿de acuerdo? Así que muy importante esos pasos. Por lo demás podéis compraros titán, podéis compraros todas las armas que queráis. Eso sí, hay algunos chicles que no funcionan, ¿vale? Eso he de recordarlo, ¿de acuerdo? Es una cosa bastante importante. Y esto ahora veréis que me teletransporta y como veis no me había enseñado la sala, por lo tanto el truco no es válido, así que lo que tenéis que tener es el compañero también cerca por si os pasa eso, ¿de acuerdo? Bueno, continuamos con lo que estábamos haciendo, como veis yo ya había reaparecido después de Recob haber matado los zombies y ahora veréis cómo funciona el truco, que los zombies no me van a hacer ni puñetero caso, sino que simplemente pues irán a por Recob, ¿de acuerdo? Esto es una vez hecho el truco, ¿de acuerdo? Como veis ahí, el zombie va directo a por Reco. A mí no me hace ni puto caso, por así decirlo. No quiere cuentas conmigo el zombie. Y para que ahora le funcione a Reco, pues lo que tendría que hacer también es lo que os acabo de enseñar, ¿de acuerdo? Él tendría que, digamos, ponerse delante del teletransporte, ¿de acuerdo? Cogiendo una granada. Y yo, por ejemplo, tendría que meterme dentro del teletransporte. Y cuando él se suicide, yo activar y él meterse dentro del teletransporte para que le teletransporte a él solo. Así no se desactiva el truco, ¿de acuerdo? Yo creo que esto ha quedado bastante claro, por supuesto. Pero claro, como siempre, os tiene que tocar en alguna sala, ya sea la del cohete, la del dentista, la de Samantha, da igual la sala. Pero os tenéis que morir o en la sala o durante el teletransporte, ¿de acuerdo? Eso sí, en esas ocasiones puede pasar una cosa. Y es
que puede salir el truco de otra forma, ¿de acuerdo? Puede salir de que los zombies se queden en medio de la escalera del principio, ¿de acuerdo? Es una especie rara de bug que suele pasar, ¿de acuerdo? Y, en fin, a ver, os puede pasar de dos formas, como os he dicho. Os puede pasar que os muráis justamente cuando lleguéis al teletransporte. Depende el timing que habíais hecho, funcionará o no funcionará, ¿de acuerdo? En fin, simplemente eso. Aparte, un caramelo que recomiendo al 100% es gracia de armas, ya que cuando te mueres te devuelve las armas que tenías, o sea que reapareces con las armas. Como para este truco hay que suicidarse, pues recomiendo ese chicle para que así no perdáis dichas armas, ¿de acuerdo? Es que lo suyo es eso, porque podríais mejorar incluso las armas y después hacer el truco y aparecer con todas esas armas mejoradas después de morir. Es un trucazo realmente. También podéis utilizar bubble gums, o sea chicles, lo mismo básicamente, para, digamos, que os den un arma mejorada de la pared, os den una arma mejorada de la caja. Simplemente, como no podéis volver después del truco allá arriba, porque si no se desactivaría el truco, por eso os lo digo, por si queréis aparecer con armas mejoradas o lo que sea, esa es mi recomendación básicamente. Y como veis aquí ya, pues el truco lo estábamos haciendo ya los dos, de hecho ya lo habíamos realizado, bastante fácil, os vuelvo a refrescar la memoria. Simplemente hay que teletransportarse estando muerto, ¿de acuerdo? Pero tenéis que hacerlo justo moriros y justo teletransportaros para que así os dé tiempo. En fin, con este truco os podéis hacer las rondas que queráis. Esto me recuerda muchísimo, pero muchísimo a Moon. En Moon pasaba algo parecido, pero en Moon me refiero del Call of Duty Black Ops, de donde salió realmente el mapa, ¿de acuerdo? No en el Moon del Black Ops 3, ¿de acuerdo? El truco era con un comandazo, vale, bastante bueno, el truco, te elevaba a una zona muy alta de Moon, con el pad saltador pegando el comandazo, y te dejaba en un sitio de la cúpula. Y los zombies lo que hacía era ir a un punto concreto, sino donde últimamente habías pegado el comandazo con el salto, ¿de acuerdo? En esa zona de allí se acumulaban los zombies, porque los zombies se creían que simplemente estabas allá abajo, porque cuando saltabas con el pad saltador, los zombies se quedaban en una zona, ¿de acuerdo? Y era esa zona donde se creían que estaba siempre. Pues aquí más o menos pasa lo mismo. Se creen que estás arriba en el teatro y los zombies bajan aquí directamente abajo, ¿de acuerdo? Es una especie de bug, como si fuera un no target, porque realmente los zombies no te reconocen. Pero si te pones en medio de su camino, pueden pegarte. Así que tener mucho cuidado. Cuando están quietos ya en una zona no te hacen nada, ¿vale? Son completamente mansos, como habéis podido observar hace un ratito. Estaba con los zombies por aquí rondando junto a Recop y no me hacían ni caso, ¿de acuerdo? Al uso, está perfecto este truco. Ya os digo, con esto podéis hacer las rondas que queráis o lo que queráis. O simplemente hacer el monger. Yo sinceramente, pues os digo, el mejor truco que he visto hasta ahora, sobre todo aquí en este mapa. No he visto ningún mejor truco hasta ahora. Y en fin, espero que lo hayáis entendido, sobre todo os haya gustado y os haya servido. Y nos vemos en el próximo, ¿de acuerdo? ¡Hasta pronto!